Fray Antonio de Montesino. Un lugar hostil y abandonado. Un símbolo de libertad y la promesa de recuperarlo. Se convierte hoy en un símbolo digno de nuestra capital. Aquí nacen nuestras raíces y crece nuestra cultura. Salas de exhibición, salones de conferencias. Un lugar que impulsa el turismo, complementando el corredor turístico Ciudad Colonial Malecón Santo Domingo. El nuevo lugar de la ciudad que todos podemos disfrutar, con áreas verdes accesibles, iluminado, seguro y con la mejor vista al mar. Fray Antonio de Montesino. Orgullosamente símbolo de Santo Domingo. Muy buenas noches, bienvenidos a Santo Domingo Marcando la Diferencia. Hoy desde el monumento a Fray Antonio de Montesino, que durante muchos años estuvo abandonado y que durante esta administración ha sido remozado para el disfrute de todos ustedes, los capitaleños, los turistas y los que se sientan orgullosos de ser dominicanos. Bienvenidos y disfruten de nuestro contenido. Se establece el acuerdo, el compromiso conjunto. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Alcaldía del Distrito Nacional presentaron la iniciativa Mi Zona Salva Futuros para crear conciencia y visibilizar el fenómeno de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, así como promover la no tolerancia de este delito en las principales zonas turísticas de Santo Domingo. Este proyecto además contará con estudios, eventos, talleres y conversatorios para motivar primero y formar después a todas las personas que quieren ser salvafuturos. Cuando vayamos a hablar, y lo voy a mencionar varias veces, de prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y nos vayamos convirtiendo en actores de esa prevención, vamos a hablar de prevenir cualquier tipo de violencia que pueda darse en mi zona. Por su lado, el alcalde David Collado
proclamó que la firma de este acuerdo es histórica y especial para la ciudad, porque se trata de una iniciativa de protección, seguridad y respeto a los derechos humanos, así como vigilancia a la niñez y adolescentes, que dejará amplios beneficios a favor de toda la sociedad. El Ayuntamiento del Distrito Nacional realizó un operativo de limpieza y gestión ambiental en el INVI, Pedregal y los kilómetros del 7 al 9 de la Avenida Independencia. Durante la jornada fueron utilizados 20 camiones de limpieza, 4 máquinas barredoras, 3 de gestión ambiental y 2 que fueron usadas para la limpieza del drenaje pluvial. Pese a que era día feriado, alrededor de 150 empleados de la alcaldía participaron del operativo, que inició a las 9 de la mañana y concluyó a las 5 de la tarde. El alcalde David Collado agradeció a los colaboradores por su disposición de trabajar un día festivo. Resaltó su compromiso con la ciudad y a la vez le solicitó a los ciudadanos sacar los residuos sólidos en horarios correspondientes para evitar que se acumulen en las calles. El Ayuntamiento del Distrito Nacional retiró toneladas de desechos sólidos, en su mayoría plásticos, que se aglutinaron en la playa del Fuerte San Gil, en el malecón de Santo Domingo. Una brigada compuesta por 150 hombres y mujeres de la Alcaldía del Distrito Nacional recogieron y clasificaron la basura entre plásticos, cartón y lilas que estaba amontonada. El director de Aseo Urbano, José Miguel Cabrera, explicó que es una situación que ocurre siempre, que abren el puente flotante sin avisar. También indicó que la alcaldía está haciendo gestiones para adquirir una malla especial que retenga estos residuos y no lleguen al cauce. La firma encuestadora Newlink realizó encuestas en el Distrito Nacional a finales de mayo del presente año, con 1.200 muestras y un margen de error de 3.0%, donde el 85% de los capitaleños valoraron de forma positiva la actual gestión de la alcaldía de la ciudad. Un nuevo día, la gente sonriendo. Solo veo cómo crece mi ciudad alrededor. Firmes pasos cada día, un futuro se avecina. Algo bueno que se asoma en cada rincón del corazón. Hoy quiero disfrutar Santo Domingo. Una ilusión se vuelve inspiración. Paso a paso, que mantiene lo bueno. Paso a paso, trabajemos por esto. Vamos a darle vida a la ciudad que queremos. Ramón Colombo, asesor de la Alcaldía del Distrito Nacional, nos habla de la importancia de recuperar este monumento, Fray Antonio de Montesino. Gracias, Dafne. El monumento a Montesino, que yo me permitiría denominar Centro Cultural Antón de Montesino, es muy importante, es un gran patrimonio para la ciudad de Santo Domingo y debe propiciar una acción cultural de la Alcaldía del Distrito Nacional en favor de todos los habitantes de todo este país y de todos los visitantes extranjeros que conozcan allí la cultura dominicana y sus precedentes. Sumamente importante. Es la aspiración que nos planteamos quienes desde el origen de la idea participamos en ella. Desde que el presidente José López Portillo en México, yo acompañé en esa ocasión a don Antonio Guzmán Fernández, presidente de la República, a Cancún, cuando allí el presidente López Portillo ofreció el monumento a Montesinos
a República Dominicana. Fui de la Comisión de Dominicanos Ligados a México, yo viví mucho en México, que formó posteriormente el presidente Salvador Jorge Blanco para recibir de López Portillo en visita a Santo Domingo, recibir el monumento. Fui de esa comisión. Y luego, ¿verdad?, hace 7 años encabezamos, formamos parte de un comité que promovió el rescate del monumento totalmente abandonado, un hecho de irresponsabilidad imperdonable durante años. En ese comité formó parte también el embajador de México. Y por fin, cuando tuvimos la oportunidad, le planteamos al alcalde, a David Collado, con quien hemos tenido el privilegio de colaborar con su gestión, el rescate de Montesinos. Y así lo ha hecho. Ha cumplido con una promesa que nos hizo a todos y ha cumplido con un deseo necesario para reivindicar ese monumento tan importante. Ojalá, lo he sugerido e insisto en esto, que Montesinos sea el símbolo de la ciudad de Santo Domingo ante el mundo. Aquí se proclamó, a través del Sermón de Montesinos, se proclamó por primera vez en la historia humana una defensa, una declaración de los derechos humanos. Y eso es sumamente importante. Dignifica a este país ante la historia. Ojalá que Montesinos, repito, sea el símbolo de la ciudad de Santo Domingo y no ese escudo nobiliario colonialista que no tiene ningún sentido para representarnos ante el mundo. Gracias. En mi corta campaña me comprometí con recuperar la vista al mar y nos comprometimos también con recuperar este importante monumento, Fray Antonio de Montesinos, y convertirlo en símbolo de la ciudad de Santo Domingo. Un monumento tan importante que representa la libertad, la valentía, la dignidad, el respeto a los derechos humanos. Yo quiero dejar constancia de que el trabajo de colaboración recíproca entre el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Santo Domingo está dando frutos en el desarrollo de la ciudad más vieja de América. Así queremos que se vea y que se sienta la ciudad de Santo Domingo. Así queremos que sientan todos los capitaleños el orgullo de vivir en la capital. En este programa especial tenemos el placer de contar con la gobernadora Roxana Rivera, que nos dará un recorrido por estas hermosas instalaciones. Adelante. Gracias, Dafne, y bienvenido a todos los televidentes. Desde el Salón Fray Pedro de Córdoba, le damos la bienvenida a este nuevo monumento remozado por la Alcaldía del Distrito Nacional, el cual viene a completar la tríada mágica que conforma el circuito turístico que conecta el malecón con la ciudad colonial. El monumento Fray Antonio de Montesinos fue entregado en 1982 por el gobierno de México, que lo presidía en ese entonces el presidente López Portillo, y desde entonces fue el símbolo de la ciudad y de la libertad y de los derechos humanos. El recién remozado monumento Fray Antonio de Montesinos cuenta con 5 salones. Uno, el Salón de los Dominicos, el Salón 1511, el Salón de los Derechos Humanos. En el que nos encontramos ahora es el Salón Pedro de Córdoba, tenemos también el Salón de los Advientos y en la parte superior la terraza de los Taínos, donde está el gran monumento que es el símbolo ya de esta ciudad. El costo de las entradas será 100 pesos para adultos y 50 pesos para niños y envejecientes. El monumento Fray Antonio de Montesinos estará abierto siempre de 9 de la mañana a 6 de la tarde, cerrando los martes. Le invitamos a todos a venir a descubrir esta maravillosa experiencia de este gran centro y Ateneo de la Cultura, el cual sabremos será del disfrute de todos los dominicanos. Thank you.
Nos trasladamos a los estudios, donde nuestros panelistas del debate ciudadano están listos ya. El señor Aníbal Díaz, director de Espacios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional, y el señor Luis José Chávez, asesor del Ayuntamiento. Gracias, Dafne, y como no, bienvenido Luis José, bienvenidos amigos televidentes. En mi caso particular, doy bienvenido y gracias por la audiencia durante la semana anterior que estuvimos en Guayaquil y que ya pronto hablaremos un poco más de eso. Toda esta semana, todo lo que ha sido este proceso de fin de semana y semana, ha sido de fiesta, ha sido de alegría, ha sido de orgullo para todos los capitaleños y para los que de alguna manera u otra estuvimos involucrados en el rescate de lo que ha sido este monumento icónico de Montecillo. La verdad es que yo decía, amigos televidentes, que los que tienen 35, 30, 20, 18 años no conocían lo que es la estructura de Montecillo. Y yo lo veía en el rostro de cada una de las personas que estaba en el acto de inauguración. Uno veía cómo la gente se quedaba sorprendida, no solo con lo que hicimos, sino con un video interesantísimo que se preparó de cómo estaba la estructura antes de que se hiciera el proceso de recuperación, de saneamiento, de embellecimiento, de restauración de todo lo que implica este monumento, su impronta cultural, su manifiesto histórico, su simbología y, cómo no, ese involucramiento importante que ahora con el corredor marítimo ya concluye toda una visión de ciudad, toda una visión urbana, toda una visión de rescate de la identidad de la ciudad de Santo Domingo. Bueno, Aníbal, la verdad es que yo estaba elaborando, por lo menos esbozando, un pequeño discurso para darte la bienvenida luego de tu regreso. Tras tu visita a Guayaquil, donde estuviste conociendo la experiencia de esa ciudad o de ese municipio en el manejo del tema de los buhoneros, es decir, la actividad económica informal, que me dicen que es un modelo de referencia. Y el alcalde, David Collado, se ha interesado justamente en conocer la experiencia para aplicarla en la ciudad de Santo Domingo. Pero no él solo, porque contigo tengo entendido que fueron también dirigentes de los buhoneros del Distrito Nacional. Así lo cual es, me parece es realmente una iniciativa sumamente interesante. Pero volvamos de nuevo al tema de Fray Antón de Montecillo, que yo quiero hacer una particular observación. No se trata solo de un monumento, es una plaza, es un zócalo, es un lugar estratégico, un espacio público estratégico de la ciudad de Santo Domingo. No solo porque es el punto de mira más interesante del malecón hacia el Mar Caribe, sino también porque es el punto de conexión del malecón con la Avenida del Puerto, con la Plaza España, con el Centro Histórico. Es decir, está ubicado en un lugar ideal. Y tú sabes que también está muy próximo al lugar donde está el puerto de Santo Domingo, por donde vienen justamente los turistas. Es un lugar, digo yo, que le ofrece a la ciudad de Santo Domingo algo que no tenía, es decir, una marca distintiva. Algo así, y me lo comentaba Colombo en algún momento, esa debe ser nuestra Torre Eiffel, esa debe ser nuestra Estatua de la Libertad, esa debe ser nuestro Corcovado, o para estar más cerca, el Monumento de Santiago, un lugar que le sirva de referencia a cualquier visitante para decir, yo estuve en la ciudad primada de América. Así es, yo creo que el nivel de identidad nacional, cultural, histórica, que recoge toda la obra, lo que vivimos allí, cuando llegamos a esta administración hace apenas 2 años y 8 meses, el alcalde hablaba de la vista al mar, el alcalde hablaba de recuperar la vistosidad, la majestuosidad de ese malecón, cómo no, las historias vividas, recordar lo que era la parte del nivel de desenvolvimiento de los capitaleños en aquel malecón, y también siempre hablaba de Montecillo, y la gente escuchaba que él hablaba de Montecillo con mucha vehemencia, y muchos observaban a un alcalde enamorado de algo que no conocía, y usted escuchaba que él hablaba de algo, bueno, pero uno no sabía de qué él hablaba, siendo honesto. Cuando nos adentramos a la obra, que empezamos a ver lo desmejorado que esto estaba, todo aquello lleno de broques, todo aquello lleno de maleza, de hierbas y demás, en la parte trasera, no solo del monumento, sino del litoral marítimo que hay allí, era un estacionamiento de camiones que estaban algunos quedados, varados allí, y otros que estaban haciendo el trasiego de mercancía en la playa.
De modo que todo este proceso que inició con un sueño de este joven alcalde, iniciamos a trabajar. Y las direcciones internas, operativas, estructuras de la alcaldía, tomaron en sintonía clara la idea que tenía el alcalde. Y cuando ya entramos en la parte que tenía que ver con recuperar el entorno, entonces tocamos la puerta de Fenatrano, hay que decirlo, el sindicato. Fenatrado. De los camiones. Sí, Fenatrado. Fenatrado, perfecto. Sí, el diputado de Los Santos, que se reunió con David Collado, y lógicamente cuando David le trató el tema, hizo una consulta y le dijo sí, cuente con nosotros. No, y debo decir que cuando fuimos a Autoridad Portuaria, un reconocimiento para Víctor Gómez Casanova y su equipo de Portuaria, cuando fuimos al puerto Don Diego también, cuando fuimos al puerto Santo Domingo, cuando fuimos a San Susi, como se estableció este contacto, entonces entró el liderazgo también del sindicato y todos a una respondieron. Igual la Marina de Guerra, igual todo lo que tiene que ver con la autoridad portuaria dominicana, no solo la parte que tiene que ver con portuaria, sino la seguridad portuaria, todas y cada una de las instituciones se involucraron en el proceso. Yo creo que es una muestra interesantísima de cuando se colocan por debajo los intereses partidarios y se colocan los intereses de un país, los intereses de la ciudadanía, en este caso los intereses de la capital primada de América, las cosas se pueden hacer y se lograron hacer bien. Ahora, ¿qué es este lugar que ha sido puesto en valor y puesto al servicio precisamente de los ciudadanos de la capital y de los visitantes? No es solo un monumento, es una plaza, es una playa, porque justamente al recuperar el área del entorno del monumento, se recupera la playa, que por lo visto se va a mantener limpia así permanentemente, es, a pesar de las amenazas, de la basura, que muchas veces se desplaza desde el río Sama. Pero es evidente que la administración municipal tiene el empeño de mantener esa plaza, ese lugar, de manera reluciente. Pero cuando tú entras, que yo no recuerdo la última vez que yo entré, es decir, a la plataforma que sustenta el monumento Fray Antón de Montesinos, tú te encuentras que hay 5 salones, incluyendo un salón grande, el Salón 1511, un lugar para hacer actividades culturales, sociales, actividades especiales, pero que permiten resolver, por ejemplo, la necesidad de un punto de encuentro para tratar cualquier tema de interés para la ciudad. Hay otros 4 salones, el Salón de los Dominicos, el Salón de los Derechos Humanos. Arriba, en la terraza, por ejemplo, está el Salón de los Taínos y sobre todo tiene una fachada sumamente hermosa y un lugar ideal para que el que llega a la ciudad de Santo Domingo y se pase por el malecón, se detenga frente al monumento y se tome una foto para decir, yo estuve en la capital dominicana. Vaya, véalo, conózcalo, viva esa ya experiencia, se abrió, ¿eh? Obsérvelo a partir de este fin de semana que estamos concluyendo hoy domingo, ha estado abierto, seguirá los próximos fines de semana. Vea algo que simboliza la gestión municipal de este gerente. Hay un SAI o letrero que dice Monumento Fray Antón de Montesinos, Distrito Nacional, Alcaldía de la Ciudad, y dice Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, dominicanas y dominicanos, no puso un centavo ahí. La Embajada de México tampoco. Patrimonio Cultural y Monumental tampoco. Sin embargo, la visión democrática de gestión pública, de compromiso social, claro, que tiene David Collado, colocó encima de la mesa todas esas competencias y los colocó a todos a que trabajáramos a una. Y aun cuando la ciudad de Santo Domingo costeó la obra, todos trabajaron, todos fueron parte sinergia de este esfuerzo revolucionario que nos recupera la identidad como capitaleños, a los que son de la capital y a los que estamos aquí porque lo hemos decidido, porque hemos desarrollado vida, el orgullo más que todo dominicano. Es en el momento que vive este país, ese grito de derechos humanos, es una clarinada a renovar la fe y la esperanza de que Santo Domingo avanza, de que estamos mejorando y de que obviamente con David Collado, Santo Domingo está marcando la diferencia. Muchísimas gracias. Y la próxima etapa, señores, la apertura de la plazoleta La Trinitaria, es decir, punto de encuentro con la ciudad de Santo Domingo. No se desespere. Muchísimas gracias, hasta el próximo domingo. Buenas noches. Con la recuperación del monumento Fray Antonio de Montesinos, la ciudad tiene un símbolo propio y recupera su identidad. Así se ve un Santo Domingo diferente. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares y juntos
poder marcar la diferencia. Feliz noche y hasta la próxima. Santo Domingo es su gente, arte, deporte, cultura, Santo Domingo también es su historia. Nuestra ciudad levanta su voz. El monumento Fray Antonio de Montesino fue recibido como una donación en el año 1982 por el País de México y se inauguró en 1983. Desde hoy, revivimos un grito histórico que devuelve Santo Domingo a sus raíces, a su sentido de justicia e igualdad para todos sus habitantes. Su valiente gesto de defensa de los nativos de la isla nos inspira a defender y cuidar con valentía nuestra herencia. El rescate de este patrimonio cultural junto al nuevo malecón de Santo Domingo recupera la conexión entre estos y la ciudad colonial como el inicio del recorrido por todos los lugares que conservan en su interior la historia de la primada de América. Montesino representa un logro más, una promesa cumplida del alcalde del Distrito Nacional, David Collado. Esta gestión devuelve a Santo Domingo un valioso espacio de información, cultura y recreación a las pasadas y nuevas generaciones que será de apoyo a las grandes actividades culturales de la ciudad. Santo Domingo se levanta con dedicación, con ideales y con integridad. Hay esperanza para nuestra ciudad. Santo Domingo levanta su voz.